noches, regresamos a los estudios de Es Asturias Televisión para traerles más información relacionada con Oviedo y sus ciudadanos. La conciliación familiar durante estas próximas Navidades y el impulso del comercio local son nuestros asuntos principales, sin olvidarnos del sello del League of Legends que van a poder ver en Trascorrales y algún que otro asunto. Así que sigan con nosotros en Oviedo Informa. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo oferta 350 plazas en el programa de apertura de colegios durante estas próximas Navidades para favorecer la conciliación familiar, abriendo 4 centros educativos que son Baudilio Arce, Fozanelli, Poeta Ángel González y Veneranda Manzano. Estos centros educativos permanecerán abiertos del 24 de diciembre al 9 de enero, ofreciendo servicios de madrugadores, desayuno y comedor, entre otros. El plazo de solicitud ya ha comenzado y permanecerá abierto hasta el 23 de noviembre, pudiendo optar a alguna de las 350 plazas ofertadas, 70 de las cuales son para alumnos de educación especial y con necesidades especiales en el Colegio Veneranda Manzano. La Concejalía de Economía pone en marcha la campaña de incentivos al comercio local con el objetivo de motivar a los ovetenses y visitantes a que realicen sus compras en el comercio de proximidad, promoviendo así la recuperación de los mismos y la fidelización de los clientes. El consistorio destina 15.000 euros a los cheques que cada comercio adherido entregará a las personas que realicen alguna compra y 30.000 euros a la totalidad de la campaña. Todos los clientes que compren en los negocios adheridos a la campaña y suban sus tickets de compra a la plataforma www.oviedoonline.com entrarán en el sorteo de 300 cheques regalo por valor de 50 euros cada uno a canjear en el establecimiento donde se haya realizado la compra premiada. La campaña estará vigente hasta el 27 de noviembre, lo que ayuda a promover la desestacionalización de las compras en los comercios de proximidad concentradas normalmente en los periodos de rebajas. Todas las campañas de este tipo lo que buscan precisamente es eso, incentivar el consumo y un poco desestacionalizar, ¿no? Ponerlas en marcha en meses flojos para el comercio como puede ser noviembre. Yo creo que sí, que es una buena medida. El único requisito es una compra mínima de 5 euros, lo cual entendemos que es baja y que cualquiera prácticamente podría acceder ahí y participar. También se puede comprar, a los premiados pueden hacer el descuento, el cambio del cheque, tanto en tienda física como si el establecimiento tiene tienda online, pues comprar como regalo a través de internet. Cualquier iniciativa de estas características, pues bueno, va a ayudar al comercio y va a permitirle, pues bueno, intentar salir a flote después de la penuria que llevamos sufriendo desde hace meses e incluso años. La ciudad de Oviedo se ha transformado en el referente nacional de filatelia al acoger en Trascorrales la Feria Nacional de Filatelia Juvenil, donde podremos encontrar sellos tan destacados como el que está basado en el juego online League of Legends, el famoso LOL, del que se han producido 125.000 estampillas que se podrán comprar por 1,60 cada una, tanto a través de internet como en correos. La exposición permanecerá abierta en Trascorrales hasta el sábado. Sellos. El mundo de los sellos es tan antiguo y a la vez tan novedoso, porque se renueva de manera constante, que es prácticamente inabarcable. Los sellos son historia, los sellos son testigos de la evolución humana y los sellos son arte en definitiva. Ahora, con la irrupción del correo electrónico y las nuevas tecnologías, ya no se usan tanto, pero tienen un largo recorrido. Es una afición que sin duda pasa de generación en generación. La filatelia está de moda y son muchos los jóvenes que aparcan de momento las videoconsolas para centrarse en el apasionante mundo de los sellos. Hasta el sábado se puede visitar en la Plaza de Trascorrales de la capital asturiana la Exposición Nacional de Filatelia Juvenil Juvenia, una muestra que sitúa a Oviedo como referente del sector durante estos días. Y si hablábamos antes de videojuegos, la jornada inaugural de la muestra sirvió para la presentación de un sello muy muy especial, basado en League of Legends, el LOL, el juego online tan popular que reúne a miles de jóvenes y no tan jóvenes en todo lo largo y ancho del mundo. Es en síntesis un multipliego de 6 sellos con 3 personajes del LOL: Aatrox de Darkinblade, Nidalee de Bestial Huntress
y Oriana, The Lady of Clockwork. Del mismo se han emitido 125.000 estampillas al precio de 1,60 euros, que se pueden comprar por internet o en las oficinas de correos. En la muestra participan 80 expositores con 200 paneles dentro de una cita que abre sus puertas cada 2 años y que vuelve a la capital asturiana 34 años después, al cumplir nada más y nada menos que el medio siglo de vida. Como curiosidad, podremos cual Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre o cual Banco de España. Tendremos la posibilidad de acuñar la propia medalla en cobre al precio de 2 euros o en plata al precio de 5 euros para todos los bolsillos. Atrás quedan los tiempos del Monopoly. Aquí en Juvenia, en Trascorrales, se acuña moneda o medalla de las de verdad, al tiempo que se hace un recorrido por el mundo de los sellos, que es en buena medida la historia del mundo, la historia de la humanidad y la historia de la vida misma. Larga vida a los sellos. Recordamos que con el objeto de mejorar la atención al público y facilitar la información y la participación de la ciudadanía durante la exposición del documento de prioridades, se ha creado la página web pgoviedo.es, donde se anunciarán exposiciones en distintos centros sociales del Concejo y se articulará un sistema de cita previa para acceder a la consulta directa del documento con personal cualificado para la atención relacionada con la revisión del Plan General de Ordenación. El Plan General de Ordenación es el instrumento de ordenación urbanística y territorial integral del municipio de Oviedo en el que se define el modelo de utilización del suelo, el régimen aplicable a cada clase de suelo, así como los elementos fundamentales del sistema de equipamientos. Los ciudadanos podrán entregar sus sugerencias en el registro del Ayuntamiento de Oviedo, ya sea en cualquiera de sus oficinas o a través de la sede electrónica, así como a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado. Los próximos centros sociales asignados son el de Coyoto, Trubia, Las Caldas y San Esteban de las Cruces. Llegamos así al final de la agenda de este jueves y esperamos verles la próxima semana aquí en Es Asturias Televisión a esta misma hora. Hasta entonces, disfruten de Oviedo con responsabilidad y pasen una muy buena noche.